Ahora sí. Ok. Continuamos, lo que le dije, no podemos entrar en detalles en relación a los puntos históricos, ya que si entráramos a cada punto histórico, mi amado, necesitaríamos mucho tiempo, por lo menos, y eso sería una combinación de una o dos clases, no vamos a hacerlo. Sí, vamos entonces a tocar lo más importante de la biografía, que es poner la Biblia en un mapa. Eso es todo lo que estamos haciendo. Okay. Vamos ahora, ya que hablamos de Noé, ya les explicamos más o menos los puntos, ¿verdad? Los detalles de Noé. Ahora yo quiero que me atiendan acá, pues esto no está en el libro. Yo quiero que usted lo vea en el mapa. Si usted quiere hacer un mapita en su libreta, o si quiere usar el mismo que tiene ahí de la primera página, en confianza lo puede hacer. Ese es su libro, escríbalo, haga lo que usted quiera. Pero yo voy ahora a describir lo que se llama el viaje de Abraham. Y voy a dar un detalle bien básico. Abraham nació y se crió en Ur de los Caldeos, cerca del Golfo de Persia. Ur era una ciudad antigua, como dije, grande y dominada por un gran templo dedicado a la adoración de los dioses de la luna. Existían también otros edificios dedicados a otros dioses. Taré, el padre de Abraham, decidió salir de Ur junto a su familia y viajaron al noroeste, siguiendo el río Éufrates. O sea, que ellos salieron de Ur, siguieron por todo el río Éufrates. Vamos a ponerlo más o menos así, por todo el río Éufrates hasta la ciudad de Arán, donde se ubicaron para vivir. ¿Ok? Arán era una ciudad creciente donde hacían escala las caravanas que iban desde las ciudades de Mesopotamia y el Mar Grande a Egipto. También era el centro de la adoración del dios de la luna. Aquí Taré murió unos cuantos años después. Aquí había un templo para la adoración del dios de la luna, en Ur de los Caldeos. Pero la Meca, el lugar principal de adoración, estaba en Arán. So, toda esta gente eran unos ¿qué? Unos adoradores al dios de la luna. Ahí estando en Arán, el Señor le habló a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Así que Abraham fue tal como el Señor le mandó, llevando su familia y la familia de Lot, hijo de su hermano, con todas sus posesiones y los sirvientes. O sea, era un hombre que tenía sirvientes, era un hombre de dinero. Salieron hacia el suroeste, hacia Canaán, y pasaron por Siquem. ¿Ok? Vamos a poner algo aquí, otro mapa. Vamos a añadirle algo más al mapa porque tenemos que añadirlo para saber entonces a dónde nos vamos a ubicar. Entonces, aquí viene un videito bien sencillito, y aquí hay una bolita, y aquí entonces bajamos, pero te lo puse muy arriba, me disculpan, lo puse muy arriba, muy arriba, muy arriba. Un poquito arriba aquí, una bolita aquí, un videito más larguito así, y entonces otro pedacito así, más o menos, y ahí está. Entonces, así que era una ciudad que estaba localizada aquí. Se llama Siquem. So, dice la Biblia que Arán salió de Arán y llegó a Siquem. ¿Ok? Entonces, llegó a Siquem. Estaban en y de ahí pasó a la otra ciudad que menciona el libro de Génesis, pasando por ahí, llamada Betel. ¿Ok? ¿Estamos claros? Siquén y de Siquén a Betel. Entonces, en Betel fue que él construyó, en Betel, lo voy a poner con dos líneas así, fue que construyó el primer altar que él construye a Jehová, Abraham, allí en Betel, construyendo un altar. Pero en cada sitio que él se detenía, comenzó luego a poner cada altar. So, él hizo un altar de adoración en Betel. ¿Okay? En esta tierra era mucha la escasez de alimentos, así que el grupo, a causa del hambre, porque él viene de una ciudad donde hay abundancia, un lugar donde hay abundancia, pero entonces se empieza a meter para el área de las tierras de Canaán, donde lo que hay es hambre. Entonces, cuando llega a Betel, en este tiempo que él llega a Betel, qué interesante es esto, que Dios siempre que te llama a un lugar, el lugar siempre está como que desierto. O algo está pasando, una tormenta, un huracán. Por ejemplo, cuando Dios me llamó a mí al pastorado a Abre Tunelo, cuando nosotros llegamos a la ciudad de Dunelo,
la iglesia me quedaban 22 personas los miércoles por la noche y 40 personas los domingos. Y cuidado, eso sí venían todos. Y eso es lo único que tenía. No tenía baterista, lo que tenía era un guitarrista, un conguero y más nada. Y la mayoría de la gente estaba tribulada y se había ido. O sea que las finanzas en negativo. So, cuando llegué había hambre. Había hambre. Pasando por el lugar llegué y había hambre. Siempre que Dios llama a alguien, Dios sabía que este lugar estaba, había hambre. Abraham quizás no lo sabía, pero ahí, o a lo mejor se lo dijeron, Abraham, no te tires por ahí para abajo. Hay hambre. Pero sí, él no te conviene. Pero él siguió bajando y llegó. Y dice que cuando llegaron ahí encontraron, había hambre. Entonces lo que hicieron fue, siguieron por un camino por el sur, camino seco y con muchas lomas, al país entonces de Negev. En esta tierra era mucha la escasez de alimentos. O sea que en Canaán, todo esto es Canaán, todo esto es Canaán. Ahí había escasez de alimentos. Entonces lo que hicieron fue que el grupo, después que salen de Betel, pasan por Hebrón, que es otro pueblito aquí llamado Hebrón, y dijeron, no, espérate, porque aquí no hay más nada, así que vámonos para Egipto. Llegaron a Egipto. Esto es Egipto. O sea que entonces, el viaje de Abraham fue toda esa ruta que acabamos de trazar, y luego cuando sucede lo que sucede en Egipto, no voy a entrar en puntos históricos, ustedes lo deben conocer, si ustedes leyeron, cogieron el Antiguo Testamento, saben qué pasó en Egipto, que él le dijo al faraón, esa es mi hermana, él esto, bla, 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 y el faraón vino, los expulsó de ahí, y entonces tienen que volver a las tierras donde hay hambre, entonces vuelve y agarra a toda la gente, y vuelve y sube por el mismo territorio. ¿Está bien? Sí. Y llega entonces hasta Hebrón. Y quiero que entiendan esto porque en Hebrón, es el pueblo donde entonces Abraham se establece. Él se establece en Hebrón. Y ahí, toda esa historia la vemos en el libro de Génesis. Ahí donde entonces él se desarrolla toda la historia que vienen ahora en el área de Hebrón, en el área del sur de Canaán. Se desarrolla Abraham, se desarrolla la historia de Isaac, se desarrolla la historia de Jacob. En Hebrón se desarrolla Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es interesante, pues Jacob se casa con dos mujeres. ¿Cómo se llamaba la primera? Jacob. Gracias, Lea. ¿Y cuál es la otra? Raquel. ¿Con Raquel cuántos hijos tiene? Bueno, no, vamos a ponerlo. ¿Cuántos hijos tuvo con Raquel? Uno. No. Dos. ¿Con Raquel? A José. A José y a Benjamín. Dos hijos. Con la sirvienta. ¿Cuántos tuvo? Uno. Con Lea, ¿cuántos hijos tuvo? Seis. Con la sirvienta. Dos. Y dos. Son 12 hijos. ¿Ok? Y con Lea tuvo también una hija. Una. Pero la hija pues no tiene ningún valor porque era mujer. ¿Ok? Vamos a sacar. 12 hijos. 12 hijos. De estos 12 hijos, él amaba a Raquel. ¿Ok? El primogénito está en Lea. Vamos a ponerlo aquí. El primogénito está en Lea. Y los demás hijos están aquí, los mayores. Y con Raquel son los menores. Los últimos dos nacieron aquí con Raquel. Benjamín y José.
Vamos a poner a José. José es el primogénito de la que él ama, que es Raquel. Por consiguiente, según la historia y según el corazón de este hombre, la que ama desde el principio, Lea, fue un engaño. Dios es un Dios de orden. Entonces, a Dios los engaños no le gustan. Como un engaño, Dios bendijo porque es descendencia, pero no hay una entrega de primogenitura como la hubo para él cuando le robó la primogenitura y la bendición a su hermano Esaú. Pero no, ese la bendición. Eso es otra cosa, no vamos a entrar en detalle. Eso ya es un mensaje profético, porque tenía que suceder así. Entonces, ¿qué sucede? De estos hijos, José es el primogénito de la amada, no de la sirvienta ni de la que no ama, de la amada, que es Raquel. Entonces, ¿qué sucede? Al ser el primogénito de la amada, Jacob pone todo su empeño, todo su amor y todo lo mejor, trata de dárselo a José, y los demás se sienten que son burlados y que también se sienten que son rechazados como hijos y que hay una preferencia en los hijos. La había, claro, estaba ahí. Entonces, ¿qué sucede? Ellos cogen y una noche se van de así de casa y lo cogen y lo tiran a un pozo, le quitan sus vestiduras, las llenan de sangre y dicen a su papá que se murió, bla, 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 y venden a José, el primogénito, lo mandan para Egipto. Pero cuando empezamos a ver lo que empieza a suceder con José, José sale, lo voy a poner aquí, José sale entonces, ¿para dónde lo vendieron? A Egipto. Ahora podemos poner el nombre de José acá. José está en Egipto. ¿Qué sucede? Estando en Egipto, el hambre aprieta en las tierras de Canaán, en el área de Hebrón y toda esa área de Canaán. Y esa hambre, acá está Jacob con todos sus hijos, mientras su hijo primogénito de la primera mujer de la que ama, de la primera mujer, supone que sea de la que ama, está acá como prisionero. Vemos todo lo que pasó. Comenzó a ser bendecido, pero el diablo siempre se mete para cortar la bendición, cae en la cárcel, pero luego hay un sueño y él lo interpreta y vemos la bendición, como Dios lo coge, lo pone como segundo en mando de todo Egipto. Ahí, como había hambre, el único lugar que todavía había el alimento por causa del sueño que Dios le reveló a José y por la sabiduría que puso en José, pasaron el tiempo, pero él desarrolló su imperio en Egipto, se desarrolló como un gran hombre y sus hermanos vienen hasta Egipto a comprar. Qué interesante que todo el que venía a comprar, José tenía su gente que trabajaban para él, pero el que supervisaba todo lo del cambio de dinero por comida, era José. Esta historia se desarrolla ahí en Egipto. Y de ahí, sus hermanos vienen y pasa lo que pasa en la historia y se les revela a sus hermanos y yo soy José y mi padre todavía vive, si vive, búsquenme a mi padre, van y buscan a su padre. Y entonces, toda la familia y la descendencia de Abraham, que ahora estamos hablando que está donde, en Jacob, todos los sirvientes y todo eso van a tener entonces ¿a dónde? Van a Egipto. Y llegan ahí. Y ahí se desarrollan. Y pasan aproximadamente 400 años. Desde ese momento histórico. Y ya caemos entonces en otra historia bíblica. Pasan 400 años aproximadamente, y han pasado de generación tras generación, y el pueblo que se fue de aquí para Egipto se sigue desarrollando. ¿Qué sucede? En 400 años es mucho tiempo. Lo que quiere decir que ahora todo este territorio cambia en 400 años. Todavía hay residentes y gente aquí. En 400 años se desarrollan unos pueblos en esta área
que son pueblos muy importantes que nosotros comprendamos, porque son los pueblos que ahora, cuando viene la salida del pueblo, que es lo que se llama el éxodo, del pueblo que sale hacia la tierra prometida, se va a encontrar que este territorio, Hebrón, ya no es lo mismo, ni estas ciudades son lo mismo, sino que esto es una tierra ya completamente diferente.